24 personas fueron liberadas por el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Estados Unidos desde la Guerra Fría. En las imágenes vemos a los ciudadanos rusos involucrados en este complejo intercambio, llegando a Moscú y siendo recibidos en el aeropuerto por el presidente Vladimir Putin. En el aeropuerto les dijo a los rusos liberados: quiero felicitarlos a todos por su regreso a su patria. Quiero agradecerles su lealtad al juramento, a su deber y a su patria, que nunca los ha olvidado ni un minuto.